A partir de este momento, esta emisora pasa a integrar la cadena de la buena onda. Buena onda, buena onda. Jorge Bonica presenta Buenos Días, Buena Onda. Un programa interactivo, diferente, con noticias distintas, exclusivas y de actualidad. Buenos días, buena onda. A partir de este instante, Jorge Bonica les brinda el programa de las mañanas. Buena onda, buena onda. Esta es la verdad de la milanesa. Voy de frente. Voy a combatir lo que parece imposible de vencer. Nos están robando en la cara. Vengan a debatir conmigo. Soy bocón y está en mi naturaleza luchar contra la injusticia y contra el despilfarro. Soy bocón y aunque el precio sea caro, no me decayo a nadie ni me caso con nadie. Soy bocón y ahora ya no estoy solo, estoy con gente indignada que quiere decir basta. Basta ya de las partidas de prensa, de fueros parlamentarios, de tirar nuestra plata. Basta ya de poner gente a dedo, de cargos de confianza, de sueldos desmedidos. Basta ya de tantos viajes al pedo, de tanto corrupto suelto escondido en el parlamento. Basta ya de salarios de hambre, de comprar medios de prensa, de estar siempre en campaña. Soy bocón, señores, tengan bien claro que con este movimiento se acabó su recreo. Pónganse a laburar, el país los necesita. Esto no da para más, déjense de robar. Este país es rico, señores. Este país es rico. Somos todos ricos. Algunos roban bancos, estos nos roban a nosotros en la cara. A mí me preocupa mi país, que amo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos. Un gusto, un verdadero placer reencontrarme con ustedes, como lo hacemos habitualmente todos los días, de lunes a viernes, en La Verdad de la Milanesa. Mi nombre es Jorge Bonica, soy el director del semanario El Bocón, y me aburrí, me cansé de ver cómo nos roban la cara permanentemente y nos hacen la vida más difícil, más angustiante, más deprimente. Muchos uruguayos, miles de compatriotas están en la misma situación y nos empezamos a juntar. Nos empezamos a juntar para decir basta. Tenemos que terminar de una vez por todas y hay que enfrentarlos. Para terminar hay que enfrentarlos, hay que decirles en la cara lo que se merecen muchas personas. Que yo no estoy hablando de deshonestidad muchas veces. Miré que muchas veces estoy hablando de un sistema político que se ha armado hace tantos y tantos años y nos ha hecho pelota. A todos los uruguayos nos ha hecho pelota. Solamente un círculo privilegiado de políticos y sus amigotes han podido subsistir, han podido enriquecerse. Hay una cantidad de gente que está bien, claro que está bien. Si hoy ser funcionario público es el mejor negocio que hay en Uruguay. Hoy ser funcionario público y ganar un sueldo acorde para llegar a fin de mes es lo que ansía y desea muchísima gente. Vamos a terminar de una vez por todas que haya que implorarle permanentemente a los políticos para conseguir algo, aunque sea lo más mínimo, algo. Siempre tenemos que pedírselo a ellos. Siempre tenemos que ir tras el intendente en cada departamento. Tenemos que ir atrás del diputado del departamento para que nos ayude, para que nos haga una gestión, para que mueva un expediente, inclusive para no ir preso. ¿Cuánta gente se habla y te dice, habla con el abogado tal que ese te saca, o ese te lo soluciona, o ese te presenta el escrito milagroso que evita que tengas un problema con la justicia? ¿Cuántas veces hablamos que la masonería, que el Opus Dei, que hay que estar con este, hay que estar con el otro? No,
Queremos vivir felices, nada más. Queremos hacer nuestro trabajo y ganar lo que necesitamos para vivir dignamente. Eso, si me pondría oficialista, constitucionalista, yo qué sé, llámale como quiera. La Constitución de la República lo dice claro. Lo que pasa es que se pasan por las pelotas la Constitución y todo lo que dice. La usan cuando quieren. Cuando no quieren, no la usan. Es inconstitucional cuando quieren. Y cuando no quieren, no es inconstitucional porque necesitaban que eso salga. Vamos a terminar. Vamos a unirnos y vamos a terminar con esta manga de sinvergüenzas que han gobernado el país durante tantos años sin importarles un carajo que estaban fundiendo el país, que estaban fundiendo nuestro querido Uruguay, que estaban usando nuestra plata en cosas indignas, endeudándonos de por vida. Mire, los viñetos de Astori van a terminar pagando lo que ha hecho este sinvergüenza de Danilo Astori. Realmente. Pero no es solo eso. A la gente yo sé que le gusta cuando hago la audición que yo le pegue, denuncie al Frente Amplio, que el Frente Amplio esto. El Frente Amplio ha sido indignante. Nos han traicionado. Nos sentimos traicionados. Muchos que llevaron a Tabaré Vázquez al primer gobierno. Desilusionados porque prometían otra cosa. Porque estuvieron 30 años diciendo lo que había que hacer en este país. Cuando hablaban de no pagar la deuda externa. Ustedes se acuerdan, ¿no? Hubo una época importante que así llevaron mucha gente para su lado. No pagar la deuda externa. Primero los uruguayos, decían. ¿Se acuerdan ese discurso? Primero los trabajadores uruguayos. Y hablaban de los trabajadores uruguayos, de igualdad para todos, de reparto de la riqueza, de posibilidades para todos iguales. Se han acomodado entre ellos, de ese Frente Amplio, a este Frente Amplio que una ministra acomoda a su yerno y dice, no, es un pretendiente de mi hija. Y sigue siendo ministra. Y Tabaré Vázquez gana de nuevo el gobierno y la vuelve a nombrar Arizmendi ministra. Y vuelve a nombrar a María Julia Muñoz, que no fue en Cana, porque a un fiscal dice que se le rompió el pendrive cuando fue a presentar la apelación y llegó fuera de hora. Solo en Uruguay pasa eso, en un país bananero, en un país que no es serio, en un país que no hay respeto, que no hay igualdad, que tienen a 700.000 uruguayos ganando 12.000 pesos por mes, trabajando 44 horas por semana, y muchos de ellos manoseados, absolutamente esclavizados en un trabajo por 12.000 pesos por mes. Y nadie dice nada. Y el PIT-CNT no salta. Y los sindicalistas mediáticos se van en un yate a pasear al Caribe. Por favor, terminemos con la pavada. Vamos a firmarnos, vamos a denunciarlos, vamos a perseguirlos, vamos a exigirles. Se vienen tiempos electorales, se vienen los momentos que los políticos vienen a mentirnos, recorren el país mintiéndonos permanentemente. Son senadores, son diputados, igual viven de gira. Viven en Mercedes, en Paysandú, en Rocha, en José Pedro Varela, en Villa Curtina. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Van a hacer política electoral futura? A mí no me vengan con el verso que van a ver qué necesidades tiene la gente. Pero no tienen necesidad de ir, ya lo saben. ¿Cuál es la necesidad de la gente? La necesidad de la gente es un trabajo digno, es un salario digno. Es que administren bien el país, que nuestra guita no la tiren, no la despilfarren, no la gasten en viajes al pedo por todo el mundo. ¿Qué es lo que van a hacer a China, a Rusia? ¿Qué es lo que fue a hacer Raulito Sendic en más de 50 viajes en 3 años? Alguien que me diga qué es lo que trajo para el país, qué es lo que le dejó al Uruguay. Que este muchacho mentiroso recorra el país
¿Qué es lo que trajo? ¿Qué es lo que vendió? ¿Qué negocio hizo? ¿Qué inversión llegó al país? Mire, yo muchas veces me calentaba cuando me decían, no, pero tiene que venir una pastera porque invierte 200 millones de dólares. No sirve para un carajo. Hablemos claro, no sirve para un carajo. Vienen porque se la llevan toda la guita. Acá no dejan nada. Trabajarán un año y medio, como pasó allá frente a Gualeguaychú, en Fray Bento, que estuvieron 2 años a full, con gente que no era del departamento, trabajando y trabajando y trabajando. Se terminó y quedaron 200 personas allí trabajando, y estos tipos embolsando la guita, haciendo mierda las carreteras, destruyendo nuestro campo, destruyendo nuestro patrimonio. No puede ser, no puede ser. Eso no es una inversión que le sirva al Uruguay de futuro. Le sirve para salir la necesidad, le sirve para que Danilo Astori diga cuánto es el PBI. Déjense de joder con el PBI. No nos interesa el PBI, Danilo, ni nos interesa la OPP. Nos interesa vivir dignamente, nos interesa que la guita nuestra la administren bien. Necesitamos legisladores que tengan los huevos y los pongan arriba de la mesa y digan las cosas como son, no solo que hagan política. Necesitamos legisladores que cuando se pide el voto o la venia para salir del viaje al exterior digan, ¿qué carajo van a hacer ustedes al exterior? Alguien que se pare firme, que nos defienda a nosotros, a los uruguayos comunes. Miren, yo llevo 21 años con el semanario El Bocón y confieso, lo digo lealmente, que además de indignado, estoy contaminado. Quizás se note en la forma de hablar mía o de decir las cosas. Quizás no le guste alguna puteada que digo o que se me escapa, pero les aseguro que la siento. Que no podría casi decirla de otra manera. Porque yo he visto muchas cosas, he conocido muchas cosas, he investigado muchas cosas y he denunciado muchas cosas. Y las cosas que he denunciado durante 21 años han pasado de largo. Han sido impactantes durante 5 días, hasta la semana siguiente, cuando El Bocón de nuevo publicó algo que no le llega a mover el piso, que la justicia no se ocupa, porque la justicia entiende que El Bocón no es confiable, que no es periodismo confiable, que no es periodismo serio, que no es un periodismo como el diario El País o El Observador o La República o el semanario Búsqueda, no sé, en fin. Todos estos medios de comunicación, las cuales respeto, pero denuncio que no son independientes, que no tienen la independencia que ha tenido El Bocón. Y hemos tenido que soportar agravios permanentes, denuncias contra nosotros, sentado en el banquillo de los acusados por decir la verdad. Esa es la verdad. En este país nos han combatido a quienes creemos que el periodismo tiene que ser absolutamente y locamente independiente para que sea periodismo de verdad, si no se transforman en periodistas militantes. Acá en el Uruguay hay periodistas militantes, hay periodistas que sabemos de qué color son, o no sabemos que el diario El País es blanco, o no sabíamos que el diario El Día era colorado, y así han crecido varias generaciones con los principales medios de comunicación que tienen una bandera política. ¿O no me echaron de Radio Carve diciéndome el señor Pablo Fontaina, esta es una radio colorada y acá hablan los colorados, los demás piden permiso? ¿No te da vergüenza, Pablito, tener un medio de comunicación, tener el poder que tenés, ser el presidente de un gremio de radios de todo el país y tener un color político en tu medio de comunicación? Que en estos hablan, los demás piden permiso. O sea que tenían que venir los políticos blancos, los políticos del Frente Amplio, a pedirle permiso al señor Pablito Fontaina para hablar en Radio Carve. ¿En dónde estamos? Hicieron mierda el país. Hoy están hablando
y hasta forman una comisión investigadora. Miren esto, miren si serán caraduras. Forman una comisión investigadora para saber cómo financian los partidos políticos las campañas electorales. Pero ellos mismos se van a investigar. Ellos mismos van a ser juez y parte. Ellos mismos van a llegar a la conclusión que son lindos, son rubios y tienen ojos celestes. Pero no tienen vergüenza. La justicia los tiene que investigar, porque acá todos los partidos políticos han mentido. Dije todos, y no me retracto, todos los partidos políticos han mentido en la forma que han financiado sus campañas. Aquí, y hay que decirlo de una vez por todas, se extorsiona a empresarios. Hay empresarios que han sido extorsionados, han cometido un delito contra esos empresarios. Hay empresarios que ponen guita en todos los partidos políticos. ¿Por qué será? A ver, ¿por qué será? ¿Por qué nos investiga Habitat? ¿Por qué nos investiga a Buquebus? ¿Por qué nos investiga a esas empresas que todos los años, todas las campañas electorales, ponen un montón de plata? Los mismos que le pagan una miseria a sus empleados, como el caso de Habitat, después donan $250,000 para la campaña de Jorge Valle. $250,000 para la campaña del doctor Lacalle. Y sigo poniendo $250,000. Pero le pagan 12,000 pesos a sus empleados. Y los tienen y no los tienen. Y los paran y los ponen. Y los echan como unos perros. Esclavos. Esclavos realmente. Y son los grandes señores. Son los que después consiguen cosas. Porque ¿quién pone plata por la linda cara de Jorge Valle, que en paz descanse? ¿Por la linda cara del doctor Tabaré Vázquez? No, no. La invierten la guita, no la ponen, la invierten la guita para después tener el puerto de Montevideo o las líneas que necesitaban, o si no, la matufia del remate de Pluna. ¿Por qué el señor Mujica andaba haciendo arreglos con López Mena para que se quede con las líneas de Pluna? ¿Por qué le pedía a Juan Carlos que se haga cargo de Pluna? Para no quedar pegados como quedaron. Y por eso inventaron un remate trucho. Y por eso López Mena trajo el engominado de la derecha, al señor de la derecha, que compró en $125 millones los 6 aviones de Pluna y se mandó a mudar para España, vino al juzgado, declaró y no va en cana. No va en cana. ¿A usted le parece bien que el tipo no vaya en cana? Claro que tiene que ir en cana. Claro que nos estafó a todos los uruguayos. Pero no hay un fiscal, un juez que entienda eso. Acá se entiende otra cosa. Se entiende que Lorenzo y Caloya dieron un aval mal hecho y son procesados por abuso de funciones. ¿Pero qué son procesados? Si fueron los títeres que hicieron las cosas para Mujica, para José Mujica. Hablemos claro. La orden vino de Astori y de Mujica. El aval tiene que ser. Hay que hacerlo. Y lo hicieron. Punto. Y ellos son los únicos sancionados. Y Mujica y Astori andan caminando todavía con casi 80 años, todavía amenazando con volver a ser candidatos. Que vuelvan a ser candidatos. Por favor, que vuelvan a ser candidatos, que les queremos decir que no en las urnas. Les queremos decir no, ustedes nos cagaron. Ustedes fundieron el país. Ustedes nos mintieron. Ustedes son un par de viejos mentirosos. Váyanse, salgan corriendo de acá. Por favor, terminemos de una vez con todas
con este sistema político asqueroso, inmundo, inmundo, que ha despilfarrado el dinero, que ha fundido el Uruguay, que le importa tres carajos nada, que fundió al productor rural, a que son la joya de la abuela, que son la riqueza del país, a ese lo fundió, pero no. Mujica se pasó abriendo cooperativas de trabajadores que se fundieron casi todas. Mujica fue tan generoso que le dio 15 millones de dólares a las U. ¿Para qué? Pero está claro que para qué. Para tapar la cagada de Pluna, para tener conectividad, ¿cómo es? Conectividad. Para estar conectados, para tener una línea aérea de bandera uruguaya, hijo de la gran puta. 15 millones de dólares tiró a la marchanta y todavía lo seguimos bancando en el seguro de desempleo durante 3 o 4 años, cuando un empleado de Tata o de Tiendas Montevideo tiene 6 meses y a la calle. Todo es política, todo es votos, todo es campaña electoral. Y lo tenemos que terminar. Avívense, uruguayos. Vayan tomando conciencia de la realidad. Esto no tiene color político. Si no nos unimos y nos defendemos entre nosotros, estamos absolutamente liquidados. Absolutamente liquidados. Nos reencontramos mañana. Que pasen bien. Corrupción, basta ya de impunidad. Basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad. Basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. La democracia vamos a cuidar, luchando contra esta corrupción. La bandera que flamea se lavó, y de nuevo está la ilusión. En una nueva versión, quieren ganar en esta elección. Pero ahora sabemos quiénes son, y con fuerza decimos que no. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad. Basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad. Basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Ciudadanos, entremos en acción, que la mafia regresa sin control. Con la plata que robaron a montón, pretenden un tremendo faenón. Y de nuevo en esta elección, no caigamos en una confusión. Nuestro voto es la única opción, para decirles con firmeza que ya no. Hasta mañana, amigos, que pasen ustedes muy bien.